The human mind. 600 miles of synaptic fiber, 5.5 ounces of cranial fluid, 1500 grams of complex neural matter. A 3-pound pile of dreams. But I'll tell you what it really is. It is the ultimate battlefield and the ultimate weapon. The wars of this modern age, the psychic age, are all fought somewhere between these damp, curvaceous undulations. From this day forward, you are all psychic soldiers, paranormal paratroopers, mental marines who are about to ship out on the adventure of their lives. This is our beachhead, and this is your landing craft. You shall engage the enemy in his own mentality. You shall chase his dreams. You shall fight his demons. You shall live his nightmares. And those of you who fight well, you will find yourselves on the path to becoming international secret agents. In other words, psychonauts! The rest of you will die! Cuando estudiaba en la universidad me encantaba la psicología. De hecho, hasta quería haber estudiado eso, pero no me dio la nota. Así que en la carrera cursé varias asignaturas de psicopatología. Era ver un fregado de psicología en cualquier parte y yo es que iba corriendo, porque era imbécil o algo. El caso es que sí me parecía que había aprendido mucho y que gracias a ello era capaz de entender un poco mejor cómo funcionaban cosas como la ansiedad. Pero cuando empecé a estudiar antropología social me empecé a interesar por teorías críticas con los modelos psicológicos y descubrí la contrapsicología y la antipsiquiatría. Y ya pues no podía mirar a la psicología con los mismos ojos. Era como, ¿qué coño es esta puta mierda? Porque claro, la psicología parecía bastante poca cosa al lado de analizar cómo se utiliza para establecer un orden y controlar la sociedad. Pero no, esto no va de teorías conspiranoicas, que os veo venir. Va de hacerse una pregunta muy simple. ¿Y si realmente los diagnósticos hacen más mal que bien? Desde luego, es una pregunta muy interesante. Pero es mucho más interesante la pregunta que se hace Psychonauts. ¿Y si tuviéramos poderes psíquicos? Psychonauts es el primer juego de Double Fine, un estudio formado por Tim Schafer, conocido por diseñar aventuras gráficas. Esto tendrá una gran influencia en Psychonauts, porque aunque fue concebido como una aventura de acción basada fundamentalmente en las plataformas y el combate, no abandona los elementos como la resolución de acertijos y la interacción con el entorno. No se puede decir que fuera un éxito comercial, pero sí tiene cierto seguimiento de culto y ha cosechado muchísimas alabanzas de la crítica, lo que hace que siga siendo recordado como un ejemplo de buen diseño a pesar de haber sido lanzado en 2005, hace la friolera de casi 15 años. En Psychonauts nos ponemos en la piel de Raz, un niño que escapa de su hogar, un circo ambulante, para colarse en un campamento de psiconautas, que son una especie de agentes gubernamentales, mitad espías, mitad mentalistas. Los profesores del campamento flipan porque el chaval quiera quedarse, pero se lo permiten hasta que su padre venga por él, mientras él intenta hacer realidad su sueño, convertirse en psiconauta. Para ello acude a las clases de los instructores para aprender a dominar habilidades psíquicas, pero enseguida el campamento se ve envuelto en una serie de extraños acontecimientos en los cuales Raz acaba jugando un papel determinante. Me gusta bastante cómo Psychonauts gestiona el aprendizaje de sus propias mecánicas. Cuando analicé Cave Story, señalé lo bien diseñado que estaba, porque prácticamente conseguía enseñarte cada nueva mecánica sin decir una sola palabra. Normalmente solemos poner por las nubes que los juegos se las apañen para enseñarnos mecánicas o trucos sin que seamos conscientes, lo que es conocido como tutorial invisible. Pero el tutorial invisible a veces no es una opción, o es una opción demasiado difícil de conseguir. Está bien apreciar cuando se consigue, pero a veces optar por un tutorial más explícito no está mal. Bueno, quizá no tan explícito. A veces hay demasiada información como para poder transmitirla de forma sutil sin que la experiencia se vuelva obtusa y frustrante. Y crear un tutorial explícito que nos saque por completo del mundo ficcional tampoco es demasiado buena idea. Entonces, ¿qué hacemos? Pues Psychonauts tiene una solución. En Psychonauts tenemos tutoriales continuamente. Tienes que aprender a saltar. Tutorial. Tienes que aprender a disparar. Tutorial.
tienes que aprender a mirar tutorial. En serio, en este juego hay tutoriales hasta en la sopa. Y sí, es cierto que hacen que la acción sea bastante lenta, pero si soy sincero, no me parece mal. De hecho, creo que resuelven de forma brillante el problema de tener que enseñar mucha información sin que nadie se termine echando una siesta a los mandos. Y esto lo consiguen gracias a que las cosas que aprendemos las aprendemos al mismo tiempo que nuestro avatar, y las explicaciones que recibimos para aprender a jugar son explicaciones que otros personajes le dan a él. Es decir, son lo que se llama tutorial diegético. El tutorial diegético es una buena solución para colar tutoriales que tienen que ser explícitos para que se entiendan bien, integrándolos en la experiencia, lo que sirve al mismo tiempo para desarrollar el mundo y los personajes. Además, los tutoriales nos enseñan las cosas en el momento concreto en el que nos hacen falta y vamos a tener tiempo para experimentar, mezclándose con el gameplay y alternando en pequeños fragmentos. De esta forma, Psychonauts consigue que aprender a jugar no sea aburrido, porque lo que estamos haciendo tiene un significado dentro del mundo del juego. Y clavarnos un tutorial en prácticamente toda la primera mitad del juego. Y no solo no es molesto, sino que es bastante disfrutable. Sin duda, lo más interesante de Psychonauts es el mundo que habitaremos durante esta aventura y el rico elenco de personajes que podemos encontrar en él. En serio, hay muchísimos, y todos tienen un mínimo de tiempo dedicado a su desarrollo, hasta los secundarios. Hablar de todos me llevaría al menos un par de minutos, así que por hacer esto más ameno voy a centrarme en lo esencial y el resto será mejor que lo descubráis por vuestra cuenta. Entre los instructores del campamento están el entrenador Oleander, un tipo demasiado retaco para ser militar que intenta redimirse tratando a los niños como si fueran soldados. Shasha Nine, un superagente secreto especialista en disparos psíquicos con claras compulsiones de orden y aficionado a los experimentos mentales, y Mila Bodelo, una talentosa psiconauta especialista en levitación y que tiene una vocación especial para los niños. Ah, y este tipo es Forkruller, una vieja gloria psiconauta cuya mente se hizo pedazos en una misión causando que se olvide de su identidad si se aleja de su base subterránea. Casi todos los niños y niñas del campamento tienen un diseño estereotípico, pero las relaciones entre ellos son tan complejas y están tan integradas en el mundo que lo hacen sentir como un campamento real, y no puedes evitar cogerle cariño a muchos de ellos. En cuanto a las mecánicas básicas, tenemos las de salto y movimiento, exploración e interacción, y combate. Lo típico en un juego de este tipo. Lo interesante empieza en el momento en el que entramos en los mundos mentales, que son representaciones de las mentes de diferentes personajes en forma de nivel jugable. Y aquí es donde el diseño de Psychonauts brilla de verdad. Los mundos mentales añaden mecánicas particulares sobre las mecánicas básicas para adaptarse mejor al concepto detrás de cada mente. Lo llamativo es cómo todas y cada una de las mecánicas, todos y cada uno de los elementos del gameplay tienen un significado más allá del aspecto mecánico. Y esto es posible gracias a un uso magistral de las convenciones culturales. Las convenciones están en todas partes en Psychonauts. Bueno, en realidad están por todas partes en todas partes. Pero Psychonauts las utiliza bastante bien. ¿Por qué un niño de 10 años es capaz de hacer todo tipo de acrobacias? Convenciones. ¿Por qué no es capaz de nadar? Convenciones. ¿Por qué hay unas escaleras que se bajan hacia arriba? Sí, lo has adivinado, convenciones. Bueno, eso es que mola un cacho y quería meterlo en el vídeo, la verdad. Te estarás preguntando qué demonios son las convenciones culturales, y me alegro, porque ha llegado el momento de explicar un poco de teoría. Las convenciones culturales son patrones de conducta socialmente construidos y reproducidos. No os preocupéis si no lo habéis pillado, mejor lo vemos con ejemplos. Raz puede hacer acrobacias porque se crió en un circo, y entendemos que lo haga porque entendemos cómo funciona un circo. Y entendemos cómo funcionan muchos de los poderes psíquicos porque tenemos representaciones de los mismos en nuestro imaginario colectivo. ¿Lo pilláis? Hay un patrón que se repite, un elemento que entendemos fácilmente porque ya lo conocemos, que aprovechan para darle forma a un elemento del juego. Todas sus mecánicas cogen forma de acuerdo a diferentes convenciones, de manera que sabemos perfectamente cómo funcionan y qué hacen ahí. Y hay muchos otros ejemplos. El sistema de rangos se basa en la progresión de los grupos de scouts, así como las insignias o los objetos que hay que encontrar, y los mundos mentales en otras convenciones, en muchos casos asociadas a trastornos mentales concretos, que les dan forma no solo estética y narrativamente, sino que también se manifiestan en la jugabilidad. El mundo mental del entrenador Oleander se basa a la vez en un campamento militar y en algunos traumas de su infancia. El de Shasha es un cubo perfecto porque es una manifestación de sus compulsiones de orden. El de Mila es una fiesta retro que quizás simboliza su nostalgia por el pasado. El de Void está basado en el delirio paranoide, y no solo todo el mundo está retorcido y lleno de cámaras y elementos que nos hacen sentir constantemente vigilados, sino que el juego se convierte en una aventura gráfica en la que tenemos que descubrir el misterio del lechero. El de Gloria es un teatro en el que los dos focos representan los episodios maníacos y depresivos que forman parte de la bipolaridad. El de Fred es un juego de estrategia basado en un delirio narcisista en el que lucha por estar a la altura de Napoleón porque cree que es un descendiente suyo. Y el de Edgar está basado en ideas obsesivas intrusivas, como el toro, las cartas o la lucha libre, y que guardan
buscan una relación con su pasado, representado por las referencias al instituto. Y en todos estos niveles hay cambios jugables que adaptan temáticamente la acción a cada mundo, pero no alteran las mecánicas principales. Es decir, no cambian las herramientas que tenemos a lo largo del juego, sino la forma en la que tenemos que utilizarlas. Hasta los miles de coleccionables que encontramos dentro de las mentes están basados en convenciones reconocibles, representando la imaginación, los recuerdos y las emociones. Prácticamente todo elemento narrativo tiene su contraparte jugable y viceversa. Decisiones de diseño que en otros juegos solo se podrían responder con «Es que es un videojuego», aquí tienen sentido más allá de la jugabilidad, y el juego aprovecha las convenciones para hacer referencia a patrones que no es necesario explicar porque ya tienen un contenido fuera del juego. Como hemos visto, Psychonauts tiene muchas herramientas a la hora de afrontar su narrativa. Habiendo hablado ya del mundo y de cómo utiliza las mecánicas para comunicar, vamos a centrarnos un poco en cómo se desarrolla el argumento. Y aviso, a partir de aquí se vienen spoilers medianamente grandes de la segunda mitad del juego. Cuando cae la noche en el campamento, Raz descubre que un tipo llamado Dr. Loboto ha estado raptando a los niños y niñas para crear tanques que funcionen con la energía de sus cerebros. Para ello ha estado utilizando un pez mutante modificado mediante experimentos que al raptar a Lily nos da la excusa perfecta para ir tras él. Entramos en su mente, en la que los humanos son horribles monstruos gigantescos que lo destruyen todo, conseguimos librarle de los problemas mentales que le suponía al tener que lidiar con ser un pez con características humanas y nos lleva al cuartel general del Dr. Loboto, el psiquiátrico abandonado, lugar donde habrá varias personas que en su día estuvieron internas y se han quedado sin un lugar al que ir tras su cierre. Tendremos que ganarnos su favor para reunir todos los objetos necesarios para llegar hasta Loboto, recogiendo por el camino los cerebros que les fueron extraídos a nuestros compañeros y compañeras del campamento. Y aquí el juego se vuelve más libre y deja atrás los tutoriales, reforzando la sensación de que ya no tenemos profesores que nos sirvan de guía y Raz está solo en una aventura peligrosa. A partir de ahora, el uso del tutorial queda limitado a pequeñas explicaciones que acompañan la aparición de las nuevas mecánicas, y una pequeña prueba al final de cada mundo en forma de jefe. Pero lo más importante de los aprendizajes y la experiencia es lo que nos está diciendo Psychonauts con todos estos elementos. Cuando antes he hablado de mis problemas con la psicología, no he dicho que no se deben a que la disciplina esté mal ni mucho menos. Mi problema es con la forma en la que determinados discursos dentro de la psicología han perpetuado y justificado la desigualdad usando la patologización. Por eso me gusta cómo trata la salud mental Psychonauts. Todos los personajes tienen problemas. No dibuja un escenario de salud y enfermedad, de cuerdos y locos, sino de personas que tienen problemas y necesitan ayuda para superarlos. Sí, algunos personajes están construidos alrededor de diagnósticos psiquiátricos, pero son mucho más que eso. Tienen deseos, miedos, no son eso. El personaje existe más allá del trastorno y cuando este supera sus problemas aún sigue teniendo algo que hacer como personaje. Incluso los personajes secundarios cuyos mundos mentales no podemos visitar presentan diferentes rasgos en cuanto a su comportamiento, desde las nada sutiles tendencias suicidas de Crystal y Clem, los celos y los noviazgos compulsivos de Elka, la incontinencia verbal de Vernon, el comportamiento lascivo de Nils, a incluso la amnesia de Forkruller. Todos estos personajes presentan rasgos que la psiquiatría consideraría patológicos en mayor o menor medida, pero aparecen integrados en el mundo del juego formando un abanico diverso de rasgos y conductas. En la práctica, el juego está hablando continuamente de la neurodiversidad, un paradigma que entiende que más que personas sanas o enfermas, existen diferentes contextos, realidades y construcciones. El único problema que creo que puede entrañar Psychonauts en este tema es que quizá banaliza la terapia, al plantear la relación de ayuda como algo demasiado simple. Pero creo que si entendemos esto en el contexto de la traducción al lenguaje de las mecánicas jugables, precisamente si existe algún reto en Psychonauts consiste en superar esta clase de problemas. De hecho, hay un detalle muy sutil con el que refuerza su discurso humanizante. Es en el Circo de la Carne, la mezcla de las mentes de Raz y el entrenador Oleander, cuando Raz tiene que enfrentarse a su acuafobia y a sus traumas infantiles. Su padre tiene que acudir en su ayuda y solo entonces consigue superar sus propios problemas. Con este detalle, que además está reflejado mecánicamente en el enfrentamiento final, nos están diciendo que Raz, la persona que ha ayudado a tantas otras a superar sus problemas mentales, no es de ningún modo distinto a ellas, y que no puede ayudarse a sí mismo. Ese es el subtexto de las relaciones de ayuda que Psychonauts construye desde el principio hasta el final. Lo que no creo en absoluto es que banalice a los personajes, porque, como ya he mencionado, independientemente de su condición, son... eso, personajes. Todos tienen una historia y no quedan reducidos a meros enfermos mentales, sino que han llegado a ser lo que son de alguna manera y tienen cierto margen para cambiarlo. De hecho, uno de los mensajes que nos lanza Psychonauts es ese, que la enfermedad mental es algo construido y como todo lo construido, se puede deconstruir. Y al final, detrás de la etiqueta no hay otra cosa que personas.
Psychonauts hace algunas cosas mal, como abusar del cliché de la damisela en apuros y repetir una premisa ya repetida hasta la saciedad, basada en el amor romántico más simple e innecesario. Pero en general creo que es un juego con un mensaje muy positivo, diseñado con muchísimo mimo y que, contando una historia de agentes secretos y poderes psíquicos, acaba satisfaciendo las inquietudes de alguien como yo, que empezaba a cuestionar la forma en la que nuestra sociedad contempla la enfermedad mental. Y es que, en definitiva, Psychonauts es un más que decente ensayo jugable sobre la mente humana, sobre la diversidad, la ayuda y el respeto. Bueno, espero que os haya gustado, ha sido mucho tiempo sin subir, pero bueno, a partir de ahora espero subir con un poco más de frecuencia. No olvidéis que podéis apoyarme suscribiéndoos a este canal de YouTube, o siguiéndome en Twitter, o en Twitch, donde probablemente estaré ahora mismo jugando a Psychonauts y charlando, y grabando metraje para el próximo podcast que saldrá muy pronto. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Adiós.